estar Chega o Fuenlabrada, 15 días sin competición. Claro que hay algún xogador do Obradoiro como Llobet que viviu unha extraordinaria experiencia coa selección española. Contento de haber, de que me llamaran y también de los resultados, obviamente, las dos victorias, la clasificación, bueno, todo esto contento. Lo que bueno, también son 8 días con 2 partidos, 3 viajes, muchos entrenos y bueno, también se notan las piernas, así que hay que volver a descansar un poquito y volver a entrar en ritmo. Ainda que a última parada na Liga non lle sentou nada ben ao Obradoiro, encadeou 7 derrotas consecutivas. Tampoco creo que le tengamos que dar 1000 vueltas a lo que pasó en la primera vuelta, porque creo que puede ser más negativo que otra cosa, pero centrarnos en lo que hacemos y en lo que hacemos bien. O domingo visita Osaro, equipo revelación, o Fuenlabrada. Habrá que volverse a mirar el vídeo de la primera vuelta, que jugamos un partidazo ahí en su campo y ganamos, así que bueno, intentar hacer un poco lo mismo. Yo siempre lo digo, yo creo que la clave en la mayoría de partidos somos nosotros, ¿no? Trabajar bien, hacer lo que sabemos y en estar también confiados nosotros en nuestras posibilidades y en la calidad que tenemos, que la hay. En esta ocasión, los santiagueses confían en retomar la liga como deixaron, una victoria. Teremos que esperar ata mañá para saber se poden xogar 2 pezas fundamentais no equipo de Moncho Fernández, Matt Thomas e Busto Boy. Logo de casi un mes, o básquetbol de mañá Osar cun partido complicado para Obradoiro. Complexo pola fisura na man de Tomás e pola gripe de Busto Boy. Partido difícil se atendemos a clasificación e o momento do rival. Fuenlabrada é sétimo, suma 2 victorias máis cos galegos e chega co cartel de equipo revelación. Hombre, está claro, la verdad que cuando un equipo con presupuesto bajo consigue estar a las partes de arriba la mayor parte del tiempo y poder entrar a la Copa del Rey, pues bueno, tiene mucho mérito. Esto significa que están haciendo las cosas bien y bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si están allí es por algo. Y ese algo requerirá do espíritu Obradoiro y la mejor alquimia de Pontepedriña. Esa coa que Obradoiro se deu cuenta de Fuenlabrada en la primera vuelta. 65-73 hoy el resultado. Fernández agarda que o conxunto saiba combinarse tras o descanso polas ventas FIBA. O noso objetivo como adestradores é xuntar as 2 velocidades do equipo, non aqueles que levan enxaulados pois eso, casi 3 semanas, non, adestrando aquí, e os xogadores que veñen das fiestras, que bueno, pois veñen de moita actividade en moi pouco tempo, viaxes, 2 partidos en prácticamente 3 días, non? Entón, bueno, que temos é que conseguir que esas 2 velocidades que ten o equipo conversan nunha sola, non?